Vamos a ir comenzando. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario de hoy lunes 30 de mayo, con un único punto orden del día, que es sorteo para la designación de los componentes de las mesas para el proceso electoral del próximo día 26 de junio, convocado por Real Decreto 184/2016, el 3 de mayo, según el BOE 3 de mayo de 2016. Tiene la palabra el señor secretario. Igual que en sorteos precedentes, se utilizará a partir del censo electoral facilitado por la Oficina del Censo Electoral, en este caso cerrado a último día de mes de febrero, con efectos de 1 de marzo, que sobre el censo electoral la aplicación informática de forma aleatoria seleccionará un número dentro del censo electoral para cada una de las mesas. Son un total de 295 mesas repartidas entre 54 colegios. En el censo de cada mesa se seleccionará cumpliendo los parámetros, por un lado, de edad, mayores de 18 años, si bien los que tengan más de 65 se podrán excusar sin mayores requisitos. La titulación es el segundo requisito, graduado de escolar o certificado de escolaridad como requisito básico para ocupar puesto de vocal y bachiller o equivalente para presidente, en su defecto, en caso de que no existiera ninguno, ya se pasaría al mismo requisito que para vocal. Se realiza un sorteo principal de las 295 mesas que será objeto de impresión inmediata a la conclusión para constancia en el expediente y de forma complementaria, igual que en procesos anteriores, cuatro sorteos complementarios para la eventualidad de que, por excusas admitidas por la Junta Electoral de Zona, haya que recurrir a selección de nuevos miembros para formar las mesas. El sorteo tiene una duración aproximadamente, desde que lo hicimos, de 4 o 5 minutos. Pues adelante.
Ya concluido, vamos a generar los PDFs e imprimir los dos miembros elegidos para las 295 mesas en el primer sorteo, que será objeto de impresión por si alguien los quiere consultar. Pero con esto, listo. Será por financiado el pleno. Muchas gracias.